Amigos y amigas, estamos de retorno aquí en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo para la prosecución de la última fecha de la Liga Evolución de Futsal en Zona Sur. Ahora en categoría mayor, en categoría absoluta, se enfrentan la selección de Chile y la selección de Uruguay. Ambas selecciones ya prácticamente jugando por el honor, porque Uruguay
quedó en la tercera posición con 9 unidades. Acaba de perder en la sub-20 la selección uruguaya. Chile quedó en la última posición con 4. Uruguay quedó con 9, entonces la tercera. Lidera la tabla Argentina con 15, lo sigue Paraguay con 13. Bolivia quedó en la penúltima posición con 8. Entonces, tanto Uruguay como Chile ya prácticamente sin chances de llegar al título de esta zona sur. El partido clave, el ganador de esta zona sur saldrá del juego entre Paraguay y Argentina. Vamos a la conformación de los equipos. Chile inicia con la camiseta 1, Fabián Alonso Suárez. 4, Bernardo Jesús Araya. 5, Pablo Felipe Espinosa. 7, Javier Eduardo Fuente Alba. Y 8, Alan Ignacio Morán. El equipo de Pablo Orellana. Uruguay inicia con la camiseta 12, Cristian Fabricio Gaitán. 2, Alejandro Aunchaina Bifortuna. 4, Leandro Diego Ataides Peche. 8, Ignacio Salgues Espósito. Y 9, Richard Martín Catardo Oliveira. El equipo del profe Gabriel De Simone. Arbitraje del partido, Jorge Martínez, Fanny Martínez, Guillermo Chamorro, Feliciano Fariña. Delegada María Noelia Barrios. Capitán en Uruguay, Ignacio Salgues. Capitán en Chile, Bernardo Araya. Última arenga en la selección uruguaya y esto se va a jugar. Suena el silbato, ya se juega, aquí se enfrentan Uruguay y la selección chilena. La salida para Uruguay, recibe Catardo. Pelota arriba. Deja pasar Araya, jugando con Espinosa. Hacia el otro sector, Fuente Alba. Avanza Chile, Fuente Alba. La marca de Catardo y va a ser pelota para la selección chilena. Juega rápido Araya con Espinosa. El pase no fue bueno. El número 8, Alan Morán, iba... Chile, ojo con esta, remata al arco. Buen intento de Javier Fuente Alba. Se movió al arco y va a salir desde atrás la selección uruguaya con Cristian Gaitán. Juega Gaitán. Pelota arriba. Saque de costado. Pelota para Chile. Saque de arco. Va saliendo. Chile, la pelota arriba. Se equivocó en el pase número 4. Bernardo Araya iba a ser pelota para Uruguay. Cristian Gaitán juega con
Richard Catardo. La pelota recibe Ataides. No pudo controlar Leandro Ataides. El balón largo y afuera. Respondrá Chile. Recibe la pelota ahora Araya. Bernardo Araya. Intenta hacerle individual. Se cierra bien Uruguay. Fabián Suárez. Balón largo y arriba. Intentaba jugar con Fuente Alba. Iba a ser pelota para la selección uruguaya. Gaitán y la salida. Recibe ahora Ataides. El balón largo. Y en la marca está Matías Toledo, camiseta 3. Ya ingresó en Chile. Juega rápido el número 2. Alejandro Aunchaina. Aunchaina. Pidieron falta. No pasó nada, dice el árbitro. Matías Toledo. Y la salida. No podía Palacios. Fuente Alba y la salida ahora. Araya. Lateral para Chile. Cristian Palacios, camiseta 6. Ya está en la roja. No podía dominar Richard Catardo. Pelota para la selección roja. Ingresó con la 9 en Chile. Nicolás Chacón. Bernardo Araya. El amague, la presión es de Ataides. Falta en ataque. Balón para la selección chilena. Saliendo Bernardo Araya, limpia el camino, domina. Pisa la pelota, sigue Araya. En la marca está Ataides. Y va saliendo Uruguay, Richard Catardo. Balón en ataque para la selección charrúa. Ingresó con la camiseta número 5 en Uruguay, Agustín Sosa. Hay advertencia para un jugador de Uruguay. Y va Uruguay, el remate al arco. Buen intento de Agustín Sosa, el ingresante. Camiseta 5 en Uruguay. Reposición para la selección chilena. Recibe el balón ahora Matías Toledo. Pelota arriba para Chacón. El rechazo defensivo, va Chile al ataque. No podía controlar Araya. Y va Uruguay, Nicolás Martínez. Martínez perdió la pelota. El amague y la recuperación. Buen intento de Cristian Palacios. Lateral para Uruguay. Está con la 7 en Uruguay. Jordi Seguí. Bernardo Araya jugando con Chacón. Chacón levanta la pelota. Domina Araya. Presiona Nicolás Martínez. Chacón. No puede sacar la pelota el número 5 y recupera más bien Agustín Sosa. Ahora juega con Cristian Gaitán. Gaitán en la pelota larga y arriba. Jordi Seguí en la marca Chacón. Se pone de espalda y saca el lanzamiento arriba. Y va corriendo el número 3 Toledo. Y va a ser pelota para Uruguay.
Agustín Sosa para jugar. Recibe la pelota Jordi Seguí. Nicolás Martínez, Jordi Seguí. Se equivocó Seguí. Presionó en la última, número 6, Palacios. Lateral para la selección chilena. Distancia pide la árbitro Fanny Martínez. Lateral para Uruguay. La pelota pegó en Chacón. Agustín Sosa. Sosa y el pase para Nico Martínez. Pone la espalda. Cubre la pelota. En la marca Cristian Palacios. Ahora va a ser saque de costado para la selección chilena. Salida para Chile. Pelota arriba. Saque de meta. Cristian Gaitán. Falta. Ahí protesta Nicolás Martínez, también cerca Cristian Palacios. Y va a ser tiro libre para la selección uruguaya. Tiro libre para Uruguay. El remate al arco. ¡Oh! José Cosentino probó. Y va a ser tiro libre. Más bien tiro de esquina para Uruguay. Cosentino cruzado y afuera. Se acaba de salvar Chile. Saque de portería. Pelota arriba, el cabezazo y afuera. Lateral para la selección chilena, va a jugar Cristian Ramos. La pelota tenía que estar sobre la raya, el árbitro le cobra el mal saque y va a ser pelota para Uruguay. Buena la presión chilena. Ojo con esta, va Ramos, anticipó Gaitán. Le quiere jugar rápido, espera Martínez. El pase corto. En la marca estaba Araya. Y va Uruguay al ataque, el pase a profundidad. Ojo con esta. ¡Ah! Pelota afuera. Tiro de esquina para Uruguay. El pase anterior fue del número 5, Agustín Sosa. Tiro de esquina para Uruguay. Maximiliano Navarro. Intentó hacer el pase. Domina Navarro con el muslo. Y rechazó Gaitán. Pelota para Chile.
lateral correspondiente a Chile. Matías Toledo jugando con Bernardo Araya. Araya levanta la pelota, el mal pase, quiso jugar con Chacón. Repondrá Uruguay hacia el costado. Y avanza Araya, Bernardo. Metió a profundidad la pelota. Quiso hacer el pase al número 8 de Chile, a Alan Morán. No pudo cerrar. Saque de arco. Gaitán. Nicolás Martínez. La presión de Bernardo Araya. Pierde la pelota. Presionó bien Chile. Intentaba Javier Fuente Alba. Lateral para Chile. Bernardo Araya para ejecutar. Se repite, dice el árbitro, todavía no autorizó. Ahora sí, Bernardo Araya, le hacen el conteo. Pierde la pelota y avanza Uruguay con Ataides. El pase era para Sei. Y en la marca estuvo el número 3, Matías Toledo. Saque de costado para Uruguay. Jordi Sei, el pase corto para Aung China. Sei recibe a Aung China, el pase de Salgues. Aung China, este es Ataides. Buena marca chilena. Lateral para Uruguay. Jordi Sei, Salgues. La pelota que se abrió bastante el trayecto. Y va a ser advertido el jugador de la selección uruguaya, Aung China. Y va saliendo Bernardo Araya. Recibe la pelota ahora el número 5, Espinosa. Pablo Espinosa, que tenía la marca de Salgues. Tiro libre para Uruguay. Pelota para Chile finalmente. Jugando Bernardo Araya. Se equivocó en el pase Espinosa. Salida para Uruguay de costado. Esto está 0-0. Después se viene el juego entre Paraguay y Argentina. Lateral para Chile, Pablo Espinosa para jugar. Recibe el balón Alan Morán. Y va Morán. El pase de Araya no fue bueno. Respondrá Uruguay. Juega Catardo. Richard Catardo. Recibe Ignacio Salgues. Catardo. La devolución no fue buena. Iba a Chile. El remate de zurda de Bernardo Araya. Pidieron mano, no pasó nada. Sigue Richard Catardo. ¡Aung China! Remate que se fue elevando. La pelota terminó al final de la línea. Repondrá la selección chilena. Fabián Suárez, que ya producía el saque. Lateral correspondiente a Uruguay. Recibe el balón. Catardo. Espera arriba solo. Aung China, se equivocó Catardo.
No hubo coordinación. Pelota para Chile. Bernardo Araya. Araya con el portero. Fabián Suárez, que salió muy bien. Y este es Fuente Alba. Araya, el remate. El rechazo defensivo lateral correspondiente al equipo de Chile. Araya recibió el pase número 10. Felipe Cumcille, que ya está en cancha en Chile. Bernardo Araya. Presiona Ignacio Salgues. Y va Fuente Alba. Zafa muy bien, mete velocidad. Fuente Alba. El intento fue bueno, pero el pase no. Intentaba jugar con Araya. Cuando se retira, Araya ingresa número 11 en la selección de Chile. Martín Zúñiga. Y en la marca está Zúñiga. Va saliendo Uruguay. Richard Catardo. No podía en la última dominar a Taides. Iba Chile. El remate de zurda de Cristian Palacios. De todas maneras logra un tiro de esquina que corresponde a la selección roja. Tiro de esquina para Chile. El remate potente afuera. Balón para la selección uruguaya. Esto es la última fecha, fecha 5 de la Liga Evolución de Futsal FIFA Zona Sur, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Conmebol cree en grande. Y va Castillo. Era Felipe Cumcille, digo bien, el que remataba en la última, camiseta 10. Va a ser saque lateral para Chile. Cristian Palacios. Martín Zúñiga. Fabián Suárez levanta la pelota. Quiso jugar con Cumcille. Balón para Uruguay. Cuando hay tiempo solicitado por el entrenador de la selección uruguaya, Gabriel De Simone. Se reanudó el juego. Lateral para la selección uruguaya. No fue bueno la ejecución de lateral y va a ser pelota para Chile. Martín Zúñiga. Avanza Martín. Juega con el portero Suárez. Y está Felipe Cumcille. Para Martín Zúñiga. Amaga Martín. Zúñiga. Chacón. Y el lateral para Chile.
Chacón juega con Zúñiga. Pelota arriba. Ya lo controla Gaitán. Y va Uruguay. Lateral para la selección chilena. Fabián Suárez. Rechazó el portero, se apuró el guardameta Cristian Gaitán. Y este es Chacón. Va Nicolás Chacón. Felipe Cuncille, que quería ganar hacia el costado. Finalmente va a ser lateral para la selección uruguaya. José Cosentino. Cosentino el balón largo. Y va Uruguay. Controla Fabián Suárez. Va Suárez. Suárez mete velocidad. Falta sobre Suárez, la falta de... Taides. Pelota para la selección de Chile. La falta fue del número 13, Nicolás Martínez. Bernardo Araya. Se equivocó Araya. Pelota para Uruguay. Hasta ahora parejo el marcador y parejo el partido. Aunque Chile es el que está proponiendo un poquito más. A ver cuándo se rompe el cero. Equivocación en la salida. El remate de Fuente Alba. Bernardo Araya. Pelota arriba. Imprecisión en el pase. Se equivocó en la última el número 3. Matías Toledo. Y se agarra la cabeza y se recrimina a sí mismo por este error. Sale Uruguay. Pierde la pelota, Fuente Alba. Nicolás Martínez. Recibe Cosentino. Nicolás Martínez. Presiona Chile. Y recuperó ahora Bernardo Araya. Bernardo Araya en la salida. Fuente Alba. Javier Fuente Alba. El remate de Javier. Atento el portero. Cristian Gaitán. Tiro de esquina para Chile. En la marca estaba también allí Maximiliano Navarro. Juega el portero Gaitán. Recibe el número 10, Cosentino. Maximiliano Navarro. Y protestaba en la última, el número 6. Y va a ser saque de costado para Uruguay. Nicolás Martínez, la presión de Labarte. Pelota para Uruguay. Va a jugar Alejandro Aunchaina. Alejandro y lateral. Nicolás Martínez. Aunchaina. Nico Martínez. Va Uruguay. Este Navarro. Y va Martínez. Martínez. Arco libre. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Encontró la oportunidad y la mandó adentro el número 2. Alejandro Aunchaina Di Fortuna la mandó adentro y ahora Uruguay pasa a ganar 1-0. Excelente definición, el gol de Aunchaina.
Gol de Uruguay. Alejandro Auchaina lo hizo. Y Auchaina recibe otra vez la pelota. Va a ser el individual. El puntín de Alan Morán. Lateral para la selección charrúa. Está para jugar el número 5, Agustín Sosa. Pelea Nicolás Martínez. Y va Javier Fuente Alba. Amaga. Domina con la zurda. Mueve y mueve Chile ahora. Presiona Navarro. Bernardo Araya. De salida de Morán. Falta de infracción. Va a ser pelota para la selección uruguaya que está ganando 1-0. Saque de costado. No podía dominar en la última Taides. Y va Chile, que quiere el empate. No puede Fuente Alba. Balón correspondiente a la roja, que está cayendo 1-0. El gol de Uruguay lo hizo Alejandro Auchaina. Ingresó nuevamente Richard Catardo con la 9. Saque de costado correspondiente a Chile. Pelota en el medio para Castillo, para el número 10, Cuncille. Cuncille juega con el portero Fabián Suárez. Suárez levanta el balón para que lo pelee Fuente Alba. El rechazo defensivo. Pelota para la selección chilena. Bernardo Araya. Va saliendo Suárez. El cabezazo de afuera. Balón para Chile. Juega con Felipe Cuncille. Presionaba a Taides. Bernardo Araya metió la zurda. Se abrió bastante el trayecto de la pelota. Reposición para Uruguay. Araya en la presión. Va a ser pelota para Chile. Ignacio Salguez peleaba en la última. Labarte, Cuncille. Va Cuncille, el pase para el número 6, Palacios. Araya. Saque de portería para Uruguay. Uno a cero, el score momentáneo, gana Uruguay. Recibe a Auchaina. Jugando con Catardo. Falta. Pelota para la selección uruguaya. Auchaina. Va Catardo. Encuentra el espacio. Catardo quiso jugar con Salguez y va a ser lateral para Uruguay. Catardo intentó jugar con Ataides, recupera Bernardo Araya. Va Bernardo, probó al arco, se apuró. Saque de portería, tramo final del primer tiempo. Come on.
salida del portero. Ataides. Presionó Toledo y logra este lateral. Saque de costado para Chile. Hay advertencia nuevamente para Richard Catardo. La advertencia entonces del árbitro. Está arriba con la número 8 Chile. Alan Morán. Bernardo Araya. Y este es Toledo. La presión de Catardo. Roba Catardo y va Uruguay. Richard Catardo. Pone la espalda. Presionó Araya. Perdió Catardo. Pidieron falta. Va Araya. Recuperó Uruguay. Metió la pierna. El número 3. Toledo. Pidieron falta. Se pone caliente el partido en este último tramo del primer tiempo. Y va a haber amonestación para Roja. Si no me equivoco, la roja es para el entrenador de Uruguay. Se calentó el partido, señores. Expulsado. Si no me equivoco, es el entrenador. Sí. Expulsado Gabriel De Simone. Calentito el partido en estos últimos segundos. Pasa que estaban reclamando una infracción en la última, cuando metió la pierna el número 3 de Chile, Matías Toledo. Esto se va a reanudar. Esto se va a reanudar, señores. Gana Uruguay 1-0. Pelota atrás. Catardo. Zafa Catardo. Avanza a un China. Pelota para la selección uruguaya. Pidieron falta. Quedó sentido el jugador de Chile. El árbitro deja seguir el remate al arco. Respondió el portero Fabián Suárez. Cuando está sentido el número 9 de la selección de Chile, Nicolás Chacón, tendido en el parquet. Está sentido Chacón. Hay que ver la reiteración de esa jugada, si ameritaba para una tarjeta. Chacón sentido, juego interrumpido. Está siendo atendido Chacón. Se va cerrando el primer periodo. Me gustaría ver esa falta, si fue falta o no. También allí protestaron los jugadores de Uruguay. Se va a reanudar, señores. La pelota arriba y afuera. Final. Final del primer periodo, señoras y señores. Aquí momentáneamente ganando Uruguay 1-0 con el gol de Alejandro Aunchaina. Bien, nosotros vamos a leyendo algunos mensajes, enviando algunos saluditos. Y después también hacemos una pequeña pausita. Abrazo grande para Enrickson Java Fernández.
Bien, amigos, arranca la segunda parte de este juego, momentáneamente ganando Uruguay 1-0 con el gol de Alejandro Auchaina. Fabián Suárez y el balonazo largo y va a ser lateral para la selección uruguaya. Pelota arriba para que lo busque a Taides. Metió velocidad. Se fue la pelota. Lateral para Chile. Bernardo Araya avanzando lentamente. Araya se equivocó en el pase. Quiso jugar con Fuente Alba. Pelota para Uruguay. Ignacio Salgues. Salgues para Auchaina. Tocó el portero y va a ser balón para Uruguay. Tiro de esquina. Auchaina. Catardo que le pegó mordido. Iván Fuente Alba. Se le fue la cancha. Balón para la selección uruguaya. Catardo, Salgues. Pelota para Uruguay. Richard Catardo. Ignacio Salgues. Recibe a Taides. Leandro Taides jugando con Auchaina. Y va Catardo, mete velocidad. Auchaina, Auchaina en cara. La recuperación es de Chile. Y mete velocidad Fuente Alba, se equivocó. El número 7, Javier Fuente Alba. Cristian Gaitán ahora se queda con la pelota. Quedó sentido, número 7 de Chile. Juego interrumpido. Pide atención. Pisó mal en la última, parece. Por eso quedó sentido. Ahora va a ser atendido por la gente de la sanidad de la selección chilena. Se va a reanudar el juego. Quedó sentido. Fuente Alba. Balón para Uruguay. Respondrá el equipo charrúa. Ignacio Salgues. Se equivocó en el pase, se apuró. Lateral para Chile. Lentamente va el número 10, Felipe Jacob Cumcille Román. Y este es Bernardo Jesús Araya Ponce. Felipe Cumcille. Bernardo Araya. Presiona Ignacio Salgues. Cumcille jugó con Cristian Palacios. Se le terminó la cancha a Bernardo Araya. Balón para el equipo uruguayo. Salida con Auchaina. Richard Catardo. Ignacio Salgues, el pase de primera. Catardo, Auchaina. El pase de primera para Catardo. Anticipó el portero Gaitán. Reposición para la selección uruguaya. Va a salir del portero. Levanta arriba y deja pasar Bernardo Araya.
Salida desde atrás para la selección chilena. Presiona Ignacio Salgues. Se le terminó la cancha a Felipe Cuncille, que ahora se retira para permitir el ingreso de número 3, Matías Alejandro Toledo y Nostroza. Lateral uruguayo. Salgues. Chacón. Avanza Chile. Recuperación del balón. Ignacio Salgues. Zafa muy bien Ignacio. Qué buen túnel. Y avanza Uruguay. Salgues, el taco atrás. No pudo controlar el balón. O no pudo llegar más bien. El número 6 de la selección uruguaya. El número 3, digo bien. Maximiliano Navarro. Y presiona Navarro. La salida con Matías Toledo. Toledo jugando con Suárez. Embolsa la pelota ahora Cristian Gaitán. Amaga. Richard Catardo. Ignacio Salgues, el remate de zurda. La pelota fue de Agustín Sosa, camiseta 5, que ya está en cancha. Metió la zurda Agustín Sosa, terminó al final de la línea. Pelota para Chile. Centro no fue bueno. Saque de costado para Uruguay. Se muestra como opción de pase el portero. Va saliendo Cristian Gaitano. Logra dominar. Lateral para Chile. Quiere jugar rápido Chacón. Nicolás Chacón. Martín Zúñiga, Nicolás Chacón. Quiso jugar de primera con Zúñiga. Y este es Maximiliano Navarro. Jugando con Agustín Sosa. Quedó tendido en el suelo Sosa. Pelota para Uruguay. Gaitán. Nicolás Martínez. Navarro. Sosa. Sosa jugando con Navarro, va Maximiliano, en cara. Maximiliano y la maniobra, zafa muy bien, buena salida. Iván Navarro, avanza Uruguay, ojo con esta. Martínez, Nicolás, en cara, Nicolás. Llegó a tiempo. En defensa. El jugador de Chile, Espinosa. Martínez, jugando con Sosa. Agustín Sosa con Maximiliano Navarro. Navarro mete fuerza, ganó y sigue Uruguay. Navarro, el rebote. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Lo hizo Jordi Noel Segui Santana en el rebote que dio el portero Fabián Suárez. Mérito para Maximiliano Navarro en la anterior porque él metió fuerza, pivoteó, probó al arco y en la segunda apareció Jordi Segui para convertir el segundo gol y esto está así, Uruguay 2, Chile 0. Continúa el juego.
Abrazo grande al señor Cristian Ruiz, dice, y aclara muy bien, y gracias, vale la aclaración. Señor relator, es Salgués con tilde. Muy bien. Vamos a tener en cuenta, resulta ser que a nosotros nos entregan una planilla que es encargada por el departamento de prensa de la organización y nos guiamos por la planilla, por supuesto. Pero muy buena acotación la gente que va aportando, por supuesto, desde sus lugares. Muchas gracias. Es Salgués. Perfecto. Y ahora fue amonestado el número 3 de Uruguay, Maximiliano Navarro. Tarjeta amarilla. Juego interrumpido. Se reanuda el juego. Chile ahora con arquero volante. Jugó Morán. Pelota arriba y afuera. Chacón. El remate. Fuerte Alba. Chile, descontó el número 7, Javier Eduardo Fuente Alba Verdejo, en el segundo palo metió el toque sutil para mandar la pelota a las redes, y ahora descuenta Chile, esto está 2-1. Saque de costado. Aquí hubo agarrón de Fuente Alba. Y va a ser pelota para la selección uruguaya. Richard Catardo para jugar. Pelota arriba. Avanza. Uruguay. La peleaba en esa zona Ignacio Salgués. La salida para Chile con Fabián Suárez. El cabeza sutil, el error, ojo con esta. Hubo una descoordinación. Estaba allí cerca Felipe Cuncille para sorprender. Se salvó Uruguay. Muy bien, gracias Ana Clara. Es Ataídes. Perfecto. Espectacular. Ya vamos anotando, ¿eh? Por supuesto, el aporte del hincha número 12. Muy importante. Esto está 2-1, señoras y señores. El abrazo a todo el pueblo chileno, a todo el pueblo uruguayo, conectados a la transmisión. Después de este partido se viene Paraguay versus Argentina. Saque de arco correspondiente a la selección chilena. Mucha gente nos ve desde los distintos rincones
tanto de Chile como de Uruguay. Domina la pelota y cubre Javier Fuente Alba. Rechazaba Salgués. Y este es Fuente Alba, gira. La marca del número 3, Navarro. Y va a ser balón para la selección uruguaya. Entró con todo el número 5, Agustín Sosa. Y va saliendo Uruguay. Cristian Gaitán en la salida. Este es Bernardo Araya. La marca de Navarro. Está para ingresar el número 2 nuevamente, Alejandro Aunchaina. Saque de costado para La Roja, que quiere el empate. Fuente Alba. Consigue. La pelota arriba y afuera. Juega rápido Gaitán. El toque corto, balonazo arriba y afuera. Respondrá la selección chilena. Pelota arriba y el cabezazo. No fue bueno. De arco a arco. Intentó Fuente Alba. Reposición para Uruguay. Catardo. Avanza Uruguay. ¡El remate! Se acaba de salvar la selección chilena. Buena jugada inicial. Tuvo Aunchaina la oportunidad de ampliar el marcador. Bernardo Araya nuevamente ingresó. Chacón. Araya, Chacón. Araya con Chacón. Araya. Presionaba Jordi Seguí. Recuperó la pelota Salgues. Está Fuente Alba. Metió el puntín. Pidieron falta. Catardo. Fuente Alba. Falta. Tiro libre para Chile. Y tarjeta amarilla para el número 8, Ignacio Salgués. Sigue Chile la pelea. Ojo, ¿dónde está el freno? La pelota atrás. ¡El está! ¡Gol! ¡Gol de Chile! Alan Morán recibió solo. Encontró el hueco. Definió con el interno. Y ahora Chile empata. Esto está 2-2. ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido, señoras y señores! Y va Uruguay con Catardo. El remate de Aunchaina. La pelota que pegó por Alan Morán. Y va a ser balón para Uruguay. Tiro de esquina. Tiro de esquina. La pelota arriba. Chile le ganó la sub-20 2-1 a Uruguay. Y ahora está empatando 2-2 en la categoría mayor. Recordemos que ambas selecciones ya no tienen chance de ser ganadores de la zona sur. Con este empate momentáneamente Uruguay llega a 10 puntos, mientras que Chile
estaría llegando a 5 puntos. Los que pelean por la zona sur son Paraguay y Argentina, que se viene después de este juego. De aquí hubo roja. Se calentó el partido, escaramuzas. Roja para el número 10, Felipe Cuncille. Y seguramente va a haber más tarjetas en esta última. Se calentó el partido, señores. Roja para el número 10, Felipe Cuncille, en Chile. Vamos a cerciorarnos si fue el 10. Vamos a cerciorarnos bien de quién es el que recibió aparentemente el número 10. Fue el número 4 finalmente. La roja para el número 4 entonces de la selección chilena, Bernardo Araya. Sí, y ya se va Araya. Él es el expulsado. Camiseta 4 para Bernardo Araya. Expulsado Araya en Chile. Bueno, ya tuvimos dos expulsados en este partido. En el primer tiempo fue expulsado el entrenador de Uruguay, De Simone, y ahora expulsado en Chile el jugador Bernardo Jesús Araya Ponce. Se va a reanudar el juego, señores. Aparentemente ahora regresó la calma. Ya hizo el informe el árbitro. Y se va a reanudar el juego. Esto está 2-2, señores. Y va Richard Catardo. Ignacio Salgués. Pelota arriba, remate. Tuvo la oportunidad de convertir el número 4, Leandro Ataídes. Y estuvo bien atento el portero Fabián Suárez. Balón para la selección chilena. Esto está 2-2. Aprovechar por el sector derecho Martín Zúñiga. Balón para la selección chilena. Se pone lindo este segundo periodo. Martín Zúñiga. Zúñiga. Pelota arriba y afuera. Rápidamente quiere jugar Cristian Gaitán. Va Richard Catardo. Catardo. El pase para Salgués. Catardo. Salgués. No tiene opción de pase. Salgués. Quiso hacer un gol. La pelota salió desviado y afuera. Repondrá Chile. Fabián Suárez. Balón largo y afuera. Saque de costado para Uruguay. Salgués. Pisa el balón. Catardo. El pase a profundidad. Espera y se cierra Chile. La pelota arriba y en la pelea Alan Morán. Y recupera Morán. Va Morán. Morán. Pidieron falta. Sigue Morán. La pelota ya salió y va a ser balón para la selección chilena.
El remate al arco mordido y afuera. Balón para Uruguay. Iba Uruguay. ¡Salgue! ¡Qué golazo! ¡Gol de Uruguay! Uruguay nomás. ¡Salgues! ¡Qué golazo! La mandó adentro. Un tremendo zapatazo. Y ahora Uruguay pasa a ganar 3-2. ¿Y qué les dije? ¡Partidazo, señores! ¡Partidazo! Gol de Uruguay. Gana 3-2. Iba Fuente Alba y quedó sentido Fabián Suárez. En esa última con Salgués. Se interrumpe el juego. Bien, Beatriz Proto me dice, no fue el técnico Gabriel de Simone. Perfecto. El expulsado. Muy bien, gracias Beatriz. Abrazo grande para vos. Un saludo también para Andrés Bonari, que seguramente ya se está preparando para el partido de Argentina ante Paraguay. Es el papá de uno de los jugadores de la selección argentina. El señor Bonari. Juego interrumpido, señoras y señores, gana Uruguay. Así es, se suman los 2 puntos con el de la Sub-20, o sea, la cosecha es colectiva, tanto Sub-20 como la de mayores. Vale la aclaración. Y va Fuente Alba, se reanuda el juego. Lateral para Chile, gana Uruguay. Saque de costado, un placer de compartir con todos ustedes. Y de interactuar con ustedes, por supuesto. La gente aportando desde sus casas. Estamos aquí en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo. En lo que refiere a la última fecha de la Liga Evolución de Futsal, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Conmebol cree en grande. Y les vamos a extrañar, sin lugar a dudas. Va saliendo Martín Zúñiga. El remata al arco y afuera. Salida para Uruguay. Gracias a la gente de Pasión por el futsal. Abrazo grande para vos. Para todos ustedes, más bien. Como siempre, Pasión por el futsal se suma a cada transmisión. En este segundo periodo tiene acumulado 2 faltas Uruguay, 0 faltas Chile. Iba Fuente Alba. Falta, infracción del número 7. Y va a ser tiro libre para la selección charrúa. Saliendo Catardo. Pelota arriba para Nicolás Martínez, se le fue. Lateral para Chile. Martín Zúñiga recibe. Javier Fuente Alba.
Martín Zúñiga. Y va Chile. Falta. Infracción del número 10. Amonestado el número 10 de Chile, Felipe Cumcille. Tiro libre para Uruguay. Y este es Agustín Sosa. Perdió la pelota Sosa. Iba Chile buscando el empate. Javier Fuente Alba. Zafa de la marca Nicolás Martínez. Aquí no pudo dominar el número 3. Maximiliano Navarro, cuando hay tiempo solicitado por el entrenador de la selección chilena, el profesor Pablo Orellana. Suena el silbato. Se reanuda el juego. Se pone lindo. Este segundo tiempo, 3-2, gana Uruguay. Morán jugando con Zúñiga. Otra vez con el arquero volante, Chacón. La pelota arriba. Recordemos que fue expulsado el número 4, Bernardo Araya, en Chile. Chacón. Martín Zúñiga. Javier Fuente Alba. Zúñiga, Chacón. Lateral para Chile. Espera solo en el segundo palo Matías Toledo. Fuente Alba recibe el pase de Martín Zúñiga. Zúñiga, que jugó en la sub-20, ¿eh? Y ahora nuevamente en la categoría primera. Zúñiga. Chacón. Espera Uruguay. Avanza el equipo chileno. Se equivocó Zúñiga. Casi se complica. Intentó rematar el número 5, Agustín Sosa. Iba Uruguay. Con Salgués, arco libre, ¡Salgués! Se acaba de perder Uruguay, lo que pudo haber sido el cuarto gol. Se salvó Chile, avisó Salgués. Fuente Alba. Ingresó con la 5, Espinosa nuevamente en Chile. Dos faltas por lado hasta ahora. Iba Chile. Busca el empate. Se defiende Uruguay. El cabezazo de Fuente Alba. El rechazo de Agustín Sosa. Hace la pausa Matías Toledo. Toledo.
el amague jugando con Chacón. Se equivocó, arco libre. Pero presionó allí el número 8, Alan Morán. Iba Chile, Morán, Chacón. Toledo. Toledo con Fuente Alba. Pisa la pelota, la maniobra, Toledo. Chacón. El rechazo defensivo. Pelota nuevamente para la selección chilena. Balón para Chile. Fuente Alba. Toledo. Chacón. Fuente Alba. Espera arriba Martín Zúñiga. Chacón. Fuente Alba. Toledo. Zúñiga. Toledo. Fuente Alba. Morán. Remató el número 3, Toledo. No pudo cerrar Martín Zúñiga. Arco libre. Se viene Uruguay. El cabezazo. Estuvo cerca de convertir el cuarto gol. La selección charrúa. No pudo Salgués. Y va nuevamente Chile. Toledo con Morán. Chacón. Toledo. Se cierra bien Uruguay. Y va Chile con Fuente Alba. Después de esta jugada, Uruguay va a pedir tiempo muerto. Sigue en juego. Toledo. Fuente Alba. Chacón. Cumcille. Chacón. Chacón y el pase sutil para Toledo. Fuente Alba. Toledo. Fuente Alba. Toledo con Chacón. En el medio nuevamente Toledo. Amaga. Presiona Uruguay. Se equivoca en la salida. Presionó Salgués. Pelota arriba. Cumcille. Va a probar al arco. No, el pase profundo. Arco libre y avanza Uruguay, que quiere convertir el cuarto. La pelota salió y va a ser amonestado. Y hay tiempo muerto para la selección uruguaya. ¿El amonestado fue el 8 o el...? Fue el 8. Sí, amonestado en Chile, el número 8, Alan Morán. Estamos en el tramo final del partido. Tiro libre para Uruguay, que está ganando 3-2. Aguantando Salgués. Dos marcas encima. Salgués, el cabezazo. La pelota afuera. Intentó cerrar el segundo, el número 5, Sosa. Se viene Uruguay. ¡Gol! 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 Uruguay. Otra vez el número 8, Ignacio Salgués.
liquida el expediente, señoras y señores. Uruguay pasa a ganar a Chile 4-2 con el gol de Salgués. Se va terminando el partido, señores. Va a ganar Uruguay. Remata al arco de Chacón. La pelota afuera. Saque de portería. Esto se termina, señores. Va a ganar Uruguay. Recupera Chile. Toledo. Fuente Alba. Pelota arriba, quiere empatarlo, ahí está, arco libre, ¡gol! ¿Fue gol? ¿Qué pasó? ¿Y es gol? Sí, señor. ¡Gol de Chile! Gol de Chile, y a ver qué pasa en estos últimos segundos. Quedan 10 segundos, y si presiona Chile, puede empatar el score. Está difícil, pero lo hecho y lo concreto, que ahora descontó el número 8, Alan Morán. ¡Qué partido, señores! Esto está 4-3. Quedan 10 segundos. Uruguay tiene que circular. Chile presionar. Se termina el segundo, la pelota arriba y se equivocó el arquero. Va a ganar Uruguay. Va a ganar Uruguay, señoras y señores. Esto se termina. Qué mala salida de Suárez. Se equivocó en esta última. Y es el final. Final del partido, señoras y señores. Ha ganado la selección uruguaya 4-3 a Chile. Hacemos la pausa y ya volvemos con el juego entre